The world has been challenged to rethink the ways we're working. We've been drowning in our long-neglected work-life balance, craving more time with friends and family, less time commuting, and more time to get personal things done, and yet still missing camaraderie with our coworkers in the office. And businesses are being forced to adjust. More employees than ever are searching for dynamic companies that can offer these hybrid work options and the flexibility they're looking for. For any company, small or large, the dispersal of your workforce can be a challenging transition, and without centralized IT and security teams, the potential of cyber threats is very real. Let Cisco Secure Hybrid Work help your company transition easily and securely. Cisco Secure has a whole suite of products that will keep your remote team safe from bad actors, keeping your teams productive while giving you peace of mind. Unify by using Zero Trust and SecureX to provide a balance between security and usability. Protect with Secure Endpoint, AnyConnect, and Umbrella to defend against threats across your entire decentralized hybrid workforce. And simplify with Duo to enable secure access for the workforce with just a few clicks. Cisco Secure can secure your business your way, with support standing by to lend a hand. Let us steer you away from any unseen threats and towards a happy, safe, and secure workforce that's reclaiming its long-lost work-life balance. To enable security everywhere and empower work anywhere, partner with Cisco Secure Hybrid Work. Implementar seguridad sin agregar fricción es un desafío. Requiere de un buen equilibrio para evitar el tedio de los usuarios o generar el camino alternativo del bypass a la seguridad corporativa. Acceder a las aplicaciones de forma segura y sin enloquecer a los usuarios es posible con Duo. Haciendo multifactor authentication con un push o con el método que mejor se ajuste a cada caso de uso. Si bien existen muchas tecnologías de MFA en el mercado, la clave está en la experiencia de uso y en eso Duo no tiene paralelo. De hecho, el 85% de las organizaciones que compararon Duo con otra solución coinciden en que Duo es significativamente mejor. Hoy es posible inclusive proteger la experiencia de usuarios remotos con Umbrella, aunque se conecten en lugares públicos y evitando que tengan que centralizar su conexión por VPN. Hola, hola. Muy buenos días. Muy bienvenidos todos a nuestro webinar colaborativo entre Entel y Cisco. Bueno, me presento, yo soy Nicolás Pavón, soy el Product Owner del mercado Cloud en Entel Empresas. Y bueno, en este webinar los expertos de Cisco nos hablarán sobre la importancia de los nuevos modelos de ciberseguridad entregados desde la nube, sobre estrategias de seguridad aplicada al trabajo híbrido y también sobre la simplicidad y calidad de experiencia del usuario. Ahora los voy a dejar con Antonio Hurtado, quien es arquitecto de soluciones de ciberseguridad para Cisco y cuenta con más de 10 años de experiencia en el campo, apoyando a múltiples compañías en todos estos temas de la ciberseguridad. Antes de dejarlos con Antonio, les quiero comentar que durante la presentación habrá un código QR para que lo puedan escanear y se puedan inscribir y obtener una demo y prueba gratuita de la herramienta Umbrella de Cisco. Y al final del webinar se sorteará un premio para todos los que se hayan inscrito. Esperamos que disfruten mucho de este webinar y que les saquen el mayor provecho posible. La idea ahí, de todas estas colaboraciones que hacemos en conjunto es que sea de la mayor utilidad posible para todas las empresas y los clientes que nos están viendo. Así que ojalá puedan aprovecharlo al máximo. Los dejo ahora con Antonio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, muy buenos días a todos en esta mañana helada y lluviosa acá en Santiago. Espero que todos estén con su bebida caliente favorita para acompañarnos durante los próximos minutos a conversar un poco sobre lo que es la ciberseguridad en ambientes híbridos de trabajo. Mi nombre es Antonio Hurtado, yo soy arquitecto de ciberseguridad para Cisco y es un honor para mí poder conversar con ustedes el día de hoy sobre este tema que es tan interesante para todo el mundo, ¿no? Así que voy a empezar a compartir mi pantalla, si me dan un minuto. Eh,
Excelente. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Ya veo que estamos presentando. Bienvenidos nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a todos. La verdad es que hay que entrar un poquito en contexto de qué es lo que está sucediendo hoy en día. ¿Cuál es el tema de la problemática que estamos viendo hoy en día en cada una de las organizaciones? A nosotros nos gusta decir que esto es un antes, pero realmente hoy en día todavía las organizaciones, las compañías siguen teniendo este tipo de modelos y siguen presentando este tipo de problemas. Podríamos decir que anteriormente todas las compañías centraban la mayoría de su infraestructura directamente en un data center, ¿ok? Toda la red normalmente era ubicada dentro de un data center. ¿Qué significaba eso? Que todos conectábamos toda nuestra infraestructura, todas las sucursales, todos los usuarios que se conectaban por VPN se conectaban siempre o se conectan todavía directamente al data center. Esto pasa por un único stack de seguridad que luego sube hacia el internet y baja nuevamente para regresar con el contenido que están buscando cada uno de estos usuarios. Esto significaba, o esto era un modelo adecuado hace unos años atrás cuando no existían tantas arquitecturas híbridas. Hoy en día, con el advenimiento de los cloud públicos, donde muchas de las organizaciones están empezando a adquirir o a implementar, mejor dicho, arquitecturas directamente en la nube pública, este modelo no necesariamente les resuelve a ellos los problemas de visibilidad, los problemas sobre todo de performance, de desempeño de las redes, porque a nadie le gusta abrir una hoja de Excel, darle doble clic a una hoja de Excel de 5 minutos y que, perdón, de 5 megas y que se tarde 5 minutos en abrir, ¿no? Realmente no tiene mucho sentido. Entonces, eso es lo que ha ido cambiando y es un poco lo que tenemos acá en el gráfico a mano derecha, donde vemos que esto está generando cuellos de botella significativos en el tráfico para el resto de los usuarios o para los usuarios de esta organización. Esto obviamente conlleva a una serie de problemas que, por ejemplo, muchos del desempeño, muchas herramientas que tenemos que estar orquestando. Hoy en día, sobre todo después del tema de la pandemia, muchos usuarios, muchos de nosotros hoy en día estamos trabajando desde nuestras casas. Entonces, eso definitivamente le hace perder un poco de visibilidad, un poco de gobernanza, un poco de control sobre ese tipo de tráfico que los usuarios están intentando hoy en día ingresar cuando están en la nube. El perímetro hoy en día es algo que ha cambiado. Desde el 2004 aproximadamente, en algo que se llama el Foro de Jericó, se dio cuenta o se empezó a conversar de que se está viendo la descentralización del perímetro. Cada día el perímetro es más difuso. Los usuarios ya están empezando a conectarse directamente a sus aplicaciones y muchas veces, como vimos en el video del principio, la gente intenta buscar las maneras de no conectarse a la VPN. Es decir, yo no recuerdo o no conozco a nadie que se despierte, se tome el café, esté listo para empezar a trabajar y diga, ah, me voy a conectar a la VPN. Realmente eso no sucede a menos de que obliguemos prácticamente a las personas a conectarse, ¿no? Entonces, cada una de estas aplicaciones se encuentran ubicadas en los cloud públicos, tenemos usuarios remotos, tenemos ahora la utilización de dispositivos, no necesariamente los dispositivos corporativos, sino también estrategias de bring your own device, donde los usuarios traen sus propios equipos a la compañía. También han cambiado mucho la manera en cómo conectamos, la cantidad de dispositivos, mejor dicho, ¿no? Donde hoy en día no solamente estamos conectando computadores o dispositivos relativamente inteligentes, sino que también empezamos a conectar dispositivos como sensores en el famoso Internet de las Cosas, donde cada día conectamos más y más cosas. Hoy en día el refrigerador tiene conexión a Internet. Entonces, este tipo de cosas ha cambiado un poco la manera en cómo vemos el Internet, cómo vemos la arquitectura de hoy en día. Entonces, definitivamente vemos que el mundo, de alguna manera u otra, corporativo, ha cambiado a un mundo donde está centrado en el cloud. Definitivamente vemos que muchas empresas, y digamos que el principio de la adopción, podríamos decir, fue un Office 365, donde las personas ni siquiera sabían que estaban realmente accediendo a un servicio que estaba directamente en la nube, pero están accediendo a eso. Ahora, ¿cómo hacemos para proteger ese tipo de tráfico, ¿no? Entonces, ahí tenemos que combinar un poco de técnicas de lo que son el área de redes y el área de seguridad para que puedan funcionar de manera adecuada en la nube.
que les entregue la visibilidad, que les entregue nuevamente el control, que les entregue la, digamos, un poco más de calma a los administradores de TI al momento de que sus usuarios estén ingresando a este tipo de servicios. Poderlos conectar a sus aplicaciones sin detrimento de lo que podría ser en la calidad del servicio que están experimentando los usuarios cuando ingresan a ellas. Y finalmente, controlar ese acceso de la manera más minuciosa posible, una vez más, sin detrimento de lo que sería la calidad de la experiencia del usuario, para que ellos puedan ingresar a lo que son las aplicaciones core del negocio. Y aquí entonces vamos a empezar a hablar un poco sobre cuáles son las soluciones que nos pueden ayudar a nosotros a, digamos, a aplicar estos controles de seguridad en nuestra organización. Empezando obviamente por la estrella de la conversación del día de hoy, que va a ser Cisco Umbrella. Cisco Umbrella comienza como una solución de DNS Security, donde protegía a los usuarios exclusivamente cuando ellos ingresaban a utilizar cuando ingresaban a un dominio en particular, y nosotros desde Talos, que es nuestra ciberorganización nuestra organización de ciberinteligencia, le indicábamos a este usuario que ese dominio era malicioso. Sin embargo, Umbrella fue evolucionando, tomando en cuenta todo cómo fue evolucionando las redes y cómo para poder atacar la problemática del día de hoy, y comienza a traer unas funcionalidades adicionales muy, muy interesantes como un proxy. Por ejemplo, el proxy nosotros pensábamos que había muerto definitivamente, porque los proxies normalmente los teníamos en la premisa, lo teníamos directamente en nuestro data center, y de repente nos empezamos a dar cuenta que generaban cuellos de botellas importantes. Ahora el proxy no murió, el proxy lo que hizo fue cambiar de ubicación. Ahora los proxies los tenemos directamente en la nube, y Umbrella es un servicio que el Secure Web Gateway de Umbrella te permite mantener estos servicios directamente en el cloud. Lo mismo pasa con un firewall. El firewall que nosotros entregamos como un servicio directamente desde la nube. Este es un servicio que es elástico, es decir, que va a crecer o disminuir dependiendo del consumo que tienen los usuarios a las distintas aplicaciones o servicios que ellos quieran ingresar. Algunas otras soluciones como CASFI, que me va a permitir identificar cuáles son las aplicaciones. Yo puedo controlar minuciosamente cuáles son los tipos de archivos que quieren utilizar los usuarios o que yo quiero que los usuarios se descarguen o no, sin la necesidad de estar instalando un software tipo antivirus directamente en estos computadores. Podríamos instalar un agente, pero no necesariamente hace falta para poder hacer este tipo de protecciones. Algunas otras características, como por ejemplo el Data Loss Prevention, que disminuye el riesgo de fuga de información. Nosotros podemos colocar este tipo de tecnología o este tipo de solución directamente también en la nube, y nosotros podríamos, por ejemplo, generar un umbral para decir, bueno, si yo estoy viendo que están saliendo muchos datos de tarjetas de crédito de mi compañía, entonces yo debo bloquear ese tipo de tráfico para evitar que eso signifique un riesgo de fuga de información en específico. Un caso muy interesante que tenemos, por ejemplo, con Umbrella, puede ser que todos utilizamos WhatsApp al día a día, ¿no? Es algo natural. Tanto así que prácticamente en algunos casos se ha convertido en un estándar de facto de comunicación corporativa, y las corporaciones, las organizaciones no quieren que los usuarios utilicen el WhatsApp como una comunicación corporativa. Entonces, nosotros podríamos controlar el WhatsApp, no bloqueándole al 100% la utilización de WhatsApp al usuario, pero lo que podríamos hacer es, por ejemplo, evitar que los usuarios carguen archivos al WhatsApp. Entonces, de esa manera, carguen o descarguen archivos al WhatsApp. Entonces, eso me va a permitir aumentar los controles de seguridad dentro de la compañía, evitando los riesgos de fuga de información, evitando que alguien comparta un malware a través de WhatsApp, pero aún así manteniendo la experiencia del usuario para que se pueda comunicar con sus familiares, con sus amigos y, bueno, posiblemente con algunos de otros compañeros del trabajo. Todo esto se encuentra unificado en un ecosistema. Nosotros hablamos mucho de plataforma, y aquí es en donde entra también SecureX. SecureX viene incluido dentro de cualquiera de las suscripciones que tiene Cisco Umbrella. Y SecureX me va a permitir, o les va a permitir a ustedes como organizaciones, revisar de manera centralizada en un panel bastante ejecutivo qué significa el riesgo, cuáles son las cantidades de bloqueos que yo estoy teniendo dentro de la compañía, pero va un poquito más allá de eso.
porque me va a permitir también hacer investigaciones de ciberseguridad dentro de la compañía, donde, por ejemplo, incluso el mismo equipo de Entel podría ayudarles a ustedes a realizar este tipo de servicios. Y finalmente también va a optimizar en costos en el sentido que permite orquestar distintas soluciones dentro del ecosistema, incluyendo el mismo Umbrella, ¿no? Entonces yo voy a poder tener una herramienta que va a orquestar y que va a optimizar los costos, donde yo voy a tener a un departamento de TI que no necesariamente va a tener que estar haciendo las mismas acciones repetitivas día a día, sino que podríamos automatizar parte de esas acciones dentro de una consola como SecureX. Y es muy importante destacar que esto, y repetir mejor dicho, que SecureX viene incluido dentro de Umbrella sin ningún costo adicional. Así que eso también valdría la pena destacarlo. Finalmente, en la parte de abajo, lo que quiero destacar acá es que nosotros podemos conectar Umbrella de las distintas maneras, muchas maneras posibles. Podríamos conectarlo con su red existente de SD-WAN de manera automática o de manera manual. Podríamos conectarlo con cualquier dispositivo de borde que tenga la capacidad de hacer un túnel IPsec VPN tradicional. O también podríamos instalar agentes dentro de los computadores para proteger a estos usuarios que estén trabajando en la casa, en un aeropuerto, en un café o en la oficina. Entonces, eso me permite tanta flexibilidad y granularidad al momento de implementarlo que realmente nosotros vemos que es una solución bastante, bastante potente. Bien, ahora entrando en el ambiente de Duo, que no quiero dejarlo pasar porque forma parte también de hoy en día cómo empezamos a acceder a nuestras aplicaciones. Duo es la aplicación de múltiple factor de autenticación. A mí me gusta decirle por cariño que es un múltiple factor de autenticación en esteroides porque va un poco más allá de lo que tradicionalmente es una solución de MFA. ¿A qué me refiero con esto? Todos conocemos un MFA, muy seguramente ustedes cuando se conectan a la VPN les va a llegar un push, les va a llegar una notificación directamente a su teléfono donde ustedes tienen que aceptar. O posiblemente al ingresar a alguna aplicación ustedes tienen que colocar un código de 6 dígitos aproximadamente para ingresar a alguna de estas aplicaciones. Duo hace eso como su función tradicional y lo hace para todas las aplicaciones disponibles. Cualquier aplicación que soporte los distintos protocolos, Radio, SAML, DAP 2.0, o sea, hay múltiples maneras. LDAP, cualquier tipo de protocolo puede ser tomado por Duo. Pero cuando quiero decir que Duo va un poquito más allá, es en el sentido de que yo, por ejemplo, Duo lo puedo utilizar para validar constantemente la postura del dispositivo tanto, y también la postura del usuario que está utilizando ese mismo dispositivo. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo verificar, por ejemplo, constantemente si mi computador cambia tiene, mejor dicho, los últimos parches de Windows, los últimos parches del Mac, los últimos parches instalados en este computador, si tiene el cifrado del disco habilitado, si tiene el firewall habilitado el mismo computador. Todo este tipo de verificaciones y que la hace de manera continua, las podemos tener al momento de ingresar en nuestras aplicaciones. Entonces, demos un ejemplo en particular. Yo quiero ingresar a, no sé, mi OneDrive. Y mi OneDrive requiere algún tipo de autenticación porque esa es la herramienta que yo utilizo constantemente como core del negocio. Mi OneDrive es un almacenamiento, un storage que está en el cloud. Entonces yo, para poder ingresar en OneDrive, me envía un push, pero antes de yo darle acceso a ese usuario y a ese dispositivo al OneDrive, yo primero verifico una serie de parámetros previos antes de ingresar a esta herramienta. Lo importante acá es que Duo es el fundamento de lo que puede ser una estrategia de Zero Trust o de cero confianza, que está mucha, esa conversación hoy en día está bastante interesante y es bastante relevante. ¿Okay? Donde finalmente lo que nosotros queremos hacer es entregarle el menor privilegio posible a los usuarios antes de ingresar a sus aplicaciones. Antes nosotros utilizábamos el usuario y el password, los dejábamos pasar por la VPN y más nunca nos acordábamos de ese usuario. Hoy en día, utilizando el menor privilegio, haciendo constantes verificaciones, ni siquiera tendríamos que obligar a los usuarios a tener que utilizar la VPN. Y eso para ellos es significativamente una mejora en la experiencia, porque no tienen que estarse conectando a una VPN adicional. Entonces, Duo me permite hacer este tipo de modificaciones o me permite hacer este tipo de implementaciones dentro de las organizaciones, permitiéndolo obtener mejores controles de seguridad. Ahora, ¿cómo trabaja esto en conjunto? Yo les voy a traer dos casos de uso en particular. El primer caso de uso sería el usuario remoto seguro.
donde nosotros combinamos estas dos herramientas, que es Umbrella y Duo, entregando cada una de sus características. Por ejemplo, Umbrella para el usuario que está trabajando de manera remota, utilizando un agente dentro de su computador, donde él va a obtener toda esta cantidad de controles. DNS Security, Secure Web Gateway, que es el proxy que está en la nube, y Cloud Access Security Broker. También agregamos entonces Duo para cuando el usuario quiera intentar ingresar en cualquiera de sus aplicaciones que posiblemente esté directamente en el cloud, le entregue ese segundo factor de autenticación y esa constante verificación antes de ingresar a esa aplicación. Eso es lo que hoy en día nosotros también conocemos como un término, yo voy a empezar a hablar de términos acá, que es SASE. SASE definitivamente es el matrimonio entre lo que es el networking como servicio y la seguridad como servicio. Este es un caso de uso específico dentro de SASE, que es en particular el del usuario remoto. Ahora nos vamos al segundo caso de uso, que es el perímetro seguro, donde definitivamente estamos exactamente con las mismas soluciones, Umbrella y Duo, pero también agregamos la parte de conectividad, en este caso el SD-WAN. Pero no tiene por qué ser obligatoriamente un SD-WAN, podría ser simplemente la conectividad por VPN a alguno de los servicios que yo tenga en Internet. Si yo quiero enviar este servicio, no sé, directamente a mi proveedor de nube pública, puedo hacer una conexión directamente y protegerlo con Umbrella antes de llegar a este servicio que está en el cloud. ¿Okay? Entonces, aquí gano algunas cosas adicionales, como por ejemplo, tener la posibilidad de tener el firewall, es decir, todos los usuarios que se encuentren detrás del perímetro corporativo van a tener el acceso a todos estos servicios que están acá. Lo interesante de eso es que cuando el usuario remoto, que era el caso de uso anterior, que ya tiene un agente instalado y él llega directamente a su oficina, el agente es capaz de detectar que ya está siendo protegido por la infraestructura a través de Umbrella. Y eso va a permitir que la gente adopte las políticas que están siendo utilizadas detrás del perímetro corporativo y no necesariamente las políticas que él utiliza cuando está trabajando en sus casas. Eso me permite a mí una flexibilidad al momento de aplicar las políticas. Yo puedo ser más restrictivo al momento de que los usuarios estén trabajando desde sus casas y un poco menos restrictivo cuando están trabajando desde el perímetro corporativo porque capaz tengo un poco más de controles de seguridad dentro de esa empresa. Esto es solo un ejemplo. Cada quien tiene una estrategia de ciberseguridad distinta, pero eso es una de las cosas que te permite esa versatilidad al momento de hacer las implementaciones. Muy bien. Ahora, ¿por qué hablamos de DNS Layer Security? ¿Por qué hablamos de la seguridad en DNS? Es porque es la primera línea de defensa en contra de las amenazas. Lo podemos desplegar prácticamente en minutos, simplemente con un cambio en el forwarding. Es un solo cambio que tenemos que hacer en los DNS de su compañía. Ya a partir de ahí estamos siendo protegidos por Umbrella. Esto es sumamente importante, por ejemplo, en el caso de que estén bajo algún tipo de ataque. Esta es la primera línea de defensa bajo un ataque, sobre todo cuando estamos hablando de ransomware, ¿no? Entonces llega un ransomware, el ransomware normalmente, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a comunicar con su casa, por así decirlo, la casa madre, para bajarse toda esta información para descifrar los archivos que están en el computador. Umbrella se coloca en esa parte, ¿no? Para evitar que ese computador se comunique con esta casa madre y descargarse el payload o descargarse la llave que va a cifrar absolutamente todos los archivos, evitando así la propagación de este malware a través de toda la compañía y obviamente mitigando el riesgo de mayor cifrado de disco y que, o de archivo, mejor dicho, y que la empresa pueda ser afectada por este tipo de malware. ¿Okay? Entonces, hay diferentes maneras de implementarlo. La manera más fácil es como les acabo de comentar. Sin embargo, también podríamos utilizar agentes, al igual que habíamos hablado hace unos minutos. ¿Okay? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de proxy, el proxy, como les estaba comentando, es un el Secure Web Gateway es básicamente un proxy. No lo hacíamos anteriormente con el DNS porque el DNS solamente me va a permitir ver una porción del tráfico que está intentando ingresar este usuario. Cuando nosotros utilizamos un proxy, ahora yo voy a tener visibilidad completa del tráfico que está navegando hacia Internet. Entonces obtenemos visibilidad adicional sobre eso. Podemos reforzar las políticas de uso aceptables de la compañía. Cuando un usuario intenta ingresar a un sitio que no esté categorizado, que no esté permitido dentro de las políticas de la empresa, nosotros le podemos enviar
un mensaje al usuario y decirle, oye, estás intentando ingresar en este sitio que no cumple con las políticas de seguridad, por favor, comuníquese con el área de administración de TI. Este tipo de cosas podríamos hacer también. Entonces, además de eso, nosotros podríamos, con el Secure Web Gateway, nosotros utilizamos el SSL decryption, es decir, podemos descifrar todo el tráfico de los usuarios que hoy en día están navegando hacia Internet. Tomemos en cuenta que hoy más del 80% del tráfico que está navegando, que va hacia Internet, es tráfico que va cifrado. Pero también esto me permite hacerlo selectivo. Para poder cumplir con las políticas de, o para poder cumplir con todo lo que es la parte de compliance. Por ejemplo, el GDPR europeo que evita que los usuarios, que nosotros como administración, como área de TI, podamos descifrar el tráfico de información de salud o información financiera de los usuarios europeos. Entonces, nosotros podríamos seleccionar ese tipo de tráfico y evitar cifrarlo. Entonces, tenemos esa capacidad de hacer un cifrado selectivo dependiendo de cuál sea el destino de ese tipo de tráfico. Y finalmente también enriquecer todo lo que es la inspección de los tráficos. Allí aquí estamos agregando inspección de malware, tenemos sandbox directamente en la nube. Entonces todos estos archivos que están intentando utilizar los usuarios los enviamos a un sandbox, hacemos el análisis y notificamos en caso de que este archivo sea malicioso. Dentro de las capacidades del Cloud Delivered Firewall, la idea es poder hacer un túnel directamente hacia Umbrella. Este tráfico pasa directamente al Cloud Delivered Firewall, donde podemos aplicar controles de identificación de aplicación o simplemente bloqueos de direcciones IP y puertos. Todo ese tráfico que sea permitido acá en la parte del Cloud Delivered Firewall y sea puerto 8443, lo pasamos al Secure Web Gateway y ahí a partir de ese momento empieza a salir hacia el Internet. Obviamente aquí tenemos que establecer un túnel directamente a Umbrella para poder gozar de, esos beneficios. Dentro de la funcionalidad de CASBI, yo voy a poder tener un dashboard centralizado donde yo voy a poder identificar cada una de las aplicaciones que están utilizando mis usuarios dentro de la compañía. Yo puedo bloquearlas de manera centralizada. Un ejemplo de esto es, bueno, yo estoy empezando a ver tráfico a mail.ru, que es un mail en Rusia. Entonces, posiblemente eso no es algo que yo esté esperando de los usuarios de mi compañía. Entonces, lo primero que debería hacer yo en ese momento es bloquear ese tipo de aplicaciones para evitar que los usuarios ingresen a esto. Y esto además bloquea una gran serie de aplicaciones. Como les comentaba, también puedo controlar y llegar a la granularidad de evitar que los usuarios se descarguen ejecutables o PDFs o lo que sea el tipo de archivo que queramos proteger. Entonces, todo esto como en seguridad va en capas y cada una de estas capas te ofrece distintos controles de seguridad. Primero hablamos de DNS, donde bloqueamos los dominios, luego todo esto pasa por el firewall que está directamente en la nube, todo lo que sea permitido y sea puerto 8443 lo pasamos al Secure Web Gateway, que es el proxy, y luego el proxy le sirve ese tráfico directamente al CASBI. Todo esto, obviamente, es muy rápido, esto es como si tuviéramos un servicio directamente en la nube. Además, en la parte de CASBI también empezamos a aplicar controles de DLP, ¿no? Entonces, hay múltiples capas que nosotros vamos agregando a este servicio y que les va a permitir a ustedes, como administradores de TI o como usuarios de la compañía, tener una mejor experiencia al momento de ingresar en sus aplicaciones. Ya les había comentado un poco que nosotros como Cisco somos uno de los pocos vendors que pueden ofrecer una estrategia de SASE completa hacia las organizaciones, tomando en cuenta que SASE es el matrimonio entre lo que es el networking, particularmente en la parte de SD-WAN, y la seguridad, particularmente con Cisco Umbrella. Además, hay una serie de funcionalidades adicionales, como Duo, que ya habíamos hablado, que forman parte de nuestra oferta. ¿Okay? Voy a eliminar esto por acá. Muy bien. La conectividad con cada una de estas soluciones, sea Meraki o sea Viptela, es de manera automática. La integración que nosotros tenemos con cada una de estas dos tecnologías, tomando en cuenta que el Cisco SD-WAN tiene dos sabores, el sabor de Meraki y el sabor de Viptela, nosotros podemos hacerlo de manera automática. En el Meraki, nosotros nos vamos directamente a un menú donde dice Cloud OnRamp, le damos Cloud OnRamp, le damos clic a un botón y se va a conectar de manera automática a Umbrella, va a establecer los túneles de manera automática.
Con Viptela también podríamos hacer lo mismo e incluso tendríamos un poquito más de granularidad al momento de las configuraciones. Yo puedo escoger cuáles son los data centers en los cuales yo me quiero conectar, sea de manera automática. Yo puedo utilizar cuáles son los data centers también que voy a utilizar de fallback en caso de que haya alguna falla dentro del servicio. Lo interesante de esto es la integración, lo rápido que podemos hacer y cómo lo podemos configurar sin estar codificando o configurando excesivamente cada una de las soluciones. Entonces, finalmente, la premisa de este servicio es que tiene que ser simple, tiene que ser seguro y tiene que ser escalable. Tiene que ser simple porque tiene que implementarse rápidamente, no tiene por qué afectar la experiencia del usuario. Tiene que proteger a los usuarios independientemente de donde ellos estén y tiene que hacerse, en caso de que exista alguna falla dentro del servicio, el failover tiene que hacerse de manera automática. Tiene que ser seguro porque tenemos que agregar múltiples capas de seguridad hacia este tipo de servicio, que es un servicio totalmente orientado a la nube. Normalmente tiene que tener políticas que sean flexibles y que me permita mantener una homogeneidad en lo que es la aplicación de políticas en los enforcement points o en los sitios que hacemos el enforcement, ¿sí? Donde los usuarios están intentando ingresar a estos servicios. Lo importante de esto es que también Umbrella tiene una mayor eficacia al momento de detectar este tipo de amenazas debido a que está respaldada por Cisco Talos, como les había comentado, que es la organización de ciberinteligencia más grande del mundo después de la NSA. ¿A qué me refiero? La NSA es un ente gubernamental y Cisco Talos es el primer ente comercial más de ciberinteligencia más grande a nivel mundial. Y finalmente, tiene que ser escalable. Esto tiene que tener un servicio que sea elástico, que crezca y disminuya basado en la demanda del usuario. Ya no tenemos que depender de una sola caja. Podremos depender, esto es una arquitectura que está hecha alrededor de microservicios y que se van gestionando mayor capacidad a medida que el usuario va obteniendo, obviamente, o va demandando mayor servicio. Entonces, esto me permite tener un alto desempeño constante, independiente de cuál sea la cantidad de ambientes de nube que yo tenga. Porque eso pasa hoy en día también, ambientes multicloud, donde las organizaciones no solamente se van con un cloud provider, sino que utilizan tres o los tres principales, y de esa manera también me va a permitir lograr ese alto desempeño. El SSL decryption para poder identificar cuál es el tipo de tráfico que estoy intentando. O sea, tengo que descifrarlo para poder verlo y luego poder hacerle una inspección, ¿no? Entonces, eso lo hace de manera muy rápida y lo hace en el cloud. No, una vez más, no dependemos de la cajita que está directamente en el borde y que normalmente el SSL decryption a cualquier caja del borde le va a pegar en un aproximadamente un 60, un 70% total en el desempeño de esa caja. Y bueno, ya lo habíamos comentado también un poco sobre cuáles son las actualizaciones que nos entrega directamente Talos y que está constantemente actualizando las categorías de sitios, que está constantemente actualizando digamos, las distintas amenazas que encontramos en seguridad. Todo este tipo de amenazas definitivamente las podemos detener y que finalmente se convierte en un servicio escalable. Finalmente, como les habíamos comentado en un principio, SecureX viene integrado dentro de la solución de Umbrella. Viene como parte, como adicional. No hay que pagar adicional para obtener una herramienta como SecureX. SecureX me va a permitir unificar. Yo lo llamo como el pegamento de las soluciones de seguridad, donde yo voy a poder ver todas las soluciones de seguridad de Cisco. Yo voy a poder meter Duo, yo voy a poder meter Umbrella, yo voy a poder meter los Firewall, voy a poder meter prácticamente cualquier solución de estas dentro de SecureX. Me va a permitir todo el proceso, bueno, primero visibilidad, obteniendo un dashboard bastante centralizado con paneles bastante ejecutivos que me van a indicar cuál es el estado de salud actual de mi organización. Me va a permitir investigar amenazas dentro de la compañía preguntando a través de API a las distintas soluciones que nosotros tengamos desplegadas. Me va a permitir también administrar las políticas
De manera centralizada, saltando a cada una de ellas, utilizando algo que se llama la cinta, que está en la parte inferior y me va a permitir saltar a cada una de ellas, utilizando y manteniendo el hilo conductor dentro de una investigación o dentro de una misma configuración. Y finalmente, también esta herramienta me va a permitir alimentar tu ecosistema actual de ciberseguridad. En caso de que ustedes tengan un CIEM, que tengan un SOAR, que tengan algún tipo de sistema de tickets para gestionar las incidencias, todo esto puede ser integrado directamente en SecureX para abrir los tickets, para complementar un poco la información que ustedes puedan tener directamente en su SOAR. Y esta herramienta es la que finalmente me va a permitir también unir los distintos departamentos, sea al departamento de seguridad, al departamento de networking y al departamento de TI, ya que cada uno va a tener un panel que va a hacerle sentido. Entonces, definitivamente, un poco ya concluyendo un poco la conversación en referencia a Umbrella, en referencia a Duo y en referencia a todas estas tecnologías que nos ayudan a proteger las arquitecturas híbridas, quería comentarles que definitivamente Cisco Umbrella sigue siendo un líder discutido en este tipo de, digamos, ambientes, o en este tipo, en este tipo de ambientes híbridos, donde cada día vemos más adopción por parte de los clientes, donde no necesariamente tenemos que implementar absolutamente ninguna caja dentro de su dependencia, y eso normalmente a las organizaciones les sirve muy bien, porque es un equipo menos que tienen que, es un equipo que ya no tienen que administrar, todo se encuentra directamente gestionado desde la nube. Un producto realmente líder en el mercado. Y finalmente, ¿cuáles son los próximos pasos que nosotros le recomendamos? Veamos, hagamos una demo, revisemos el producto, veamos cómo la solución Cisco Umbrella puede ayudarles a ustedes a emprender el camino a este tipo de arquitecturas híbridas, entregándoles a ustedes la visibilidad, el control, la gobernanza sobre ese tipo de tráfico. Disculpen, tienen que anotarse, bueno, por ahí vamos a ver, entiendo, estamos viendo algunos códigos QR, anótense para revisar entonces esta licencia o esta solución y finalmente ahí en conjunto con el equipo de Intel seguramente les vamos a hacer llegar, digamos, cuánto sería el costo total de la compañía para, o sea, de esta solución para poderlos ayudar a ustedes también entonces en este desempeño de la empresa. Entonces, eso era lo que les quería traer el día de hoy. No quise extenderme demasiado dentro de la conversación. Es un día lluvioso, es un día con frío. Quería saber más bien si existe alguna pregunta en particular que requieran que responda. Vamos a revisar por acá, si me dan un segundo. Bien, parece que no tengo más preguntas por acá. Vamos a regresar nuevamente. No, me parece que no tenemos preguntas. Buenísimo, vamos a ver. Aquí veo una pregunta que me dice. Ajá, muy bien, aquí veo algunas preguntas. ¿Cómo se licencia Umbrella? Muy, 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 muy buena pregunta. Umbrella se licencia por cantidad de usuarios. Si ustedes en la organización, dentro de sus compañías, tienen 300 usuarios, son 300 licencias de Umbrella. Eso es totalmente independiente de la manera en cómo se despliegue, la cantidad de usuarios, o sea, perdón, la cantidad de dispositivos que este usuario tenga, no tiene límite. O sea, un usuario o un asiento tiene una licencia y este usuario puede estar protegido, su celular, su computador, su tablet, puede estar protegido con todos los dispositivos que él va a utilizar directamente en su puesto. Así que realmente es muy fácil de identificar cómo se licencia Umbrella. También tomar en cuenta que hay distintos paquetes dentro de este licenciamiento. Hay unos que son exclusivamente para DNS Security, pero hay otros que ya traen las funcionalidades adicionales de el proxy en la nube, que traen estas adicionales del firewall también en la nube. Así que
En definitiva y en conclusión, la licencia es por usuario y simplemente hay que escoger cuál es el paquete que más se adapte a sus necesidades. Vamos a ver con otra pregunta. Sí, aquí hay otra. Me dice, ¿esta solución cuenta con DLP? Sí, efectivamente. Así como estábamos hablando hace unos minutos atrás, Umbrella tiene un DLP integrado dentro de la solución. Aquí nosotros podríamos, por ejemplo, intentar buscar algún tipo de coincidencia en roots. Por ejemplo, yo no quiero que documentos que tengan roots salgan de mi compañía. Estoy dando un ejemplo básico. Entonces, nosotros podríamos generar esa categoría, esa regla o esa política, mejor dicho, y podríamos tener dos acciones. Una acción sería simplemente notificar que están saliendo documentos que tienen una gran cantidad de roots, o podríamos de manera inmediata bloquear este tipo de archivo. Entonces, esas son las dos acciones que nosotros podríamos tomar para el caso del DLP de Umbrella. Por otro lado, parece que queda por acá una última pregunta, me dicen. Nosotros tenemos MPLS y SD-WAN y estamos migrando a la nube muchas de nuestras aplicaciones. ¿Cómo puede esta solución ayudar en el camino a esa migración? Yo creo que es un poco lo que estábamos también conversando al principio. Todos las organizaciones de alguna manera u otra están consumiendo. Yo podría decir que más del 90% están consumiendo algún servicio que es en la nube. Si, por ejemplo, yo tengo un servicio que es un Office 365, todos sabemos que es un servicio que está hosteado directamente en un cloud. Yo tengo que hacer una inspección 100% a ese servicio de tráfico, no necesariamente, pero podría colocar estas herramientas como Umbrella que va a poder analizar toda esta data que está en tránsito antes de llegar hacia estos sitios. Entonces, podríamos hacer las implementaciones automáticas que tienen tecnologías como SD-WAN para poder conectarnos de manera muy rápida y automática hacia Umbrella, o si el usuario está utilizando una MPLS o un internet dedicado, podríamos establecer un túnel también directamente desde este dispositivo de borde hacia Umbrella, haciendo entonces que todo este tráfico pase a través del túnel, sea sanitizado de alguna manera por Umbrella, y de ahí es en donde va a salir a internet. Esto también me ofrece un beneficio adicional, y es que el tráfico de los usuarios de cara hacia internet va a tener una dirección IP que va a ser obfuscada. ¿Qué me refiero con esto? Que va a haber la dirección IP de Umbrella. Si alguien está intentando analizar el tráfico, algún maleante que está en el internet, está intentando analizar el tráfico de este usuario para identificar de dónde está la dirección IP, lo único que va a ver va a ser la dirección IP de Umbrella. No va a ver la dirección IP pública desde donde viene el usuario. Por ende, está utilizando un NAT que está cambiando estas direcciones y evitando que sea información pública, por así decirlo. Entonces, hay muchas formas en las cuales esta tecnología nos puede ayudar a migrar a este tipo de servicios. Bien, me parece entonces que estas serían todas las preguntas. Efectivamente, bueno, yo solamente quería darles a todos y a todas las gracias por acompañarnos en esta mañana fría y lluviosa. En revisar un poco lo que es este tipo de soluciones. No quiero olvidarme de decirles que todavía tienen tiempo de escanear el código QR, solicitar la demo de la herramienta. Ahí en conjunto con el equipo de Teleempresas les vamos a ayudar a que esta prueba sea lo más exitoso posible y que logre cumplir con los objetivos que ustedes están buscando. Así que definitivamente tomen en cuenta ahí, sáquenme ahí la fotito o mejor dicho, escaneen el código QR y hagan la solicitud entonces de la demo. Okay. Vamos a ver, me parece que existe una pregunta adicional por acá. Vamos a revisar. Bien, ¿en qué se diferencia Umbrella con un antivirus? Muy buena pregunta. Un antivirus hoy en día es una solución que normalmente va a estar analizando los archivos que están en tu computador. ¿Qué me refiero con esto? Son data at rest, son los archivos que se están ejecutando y que ya tú descargaste y que están en el disco de tu dispositivo. Hoy en día hay algunos antivirus que ofrecen la protección contra internet, la protección contra esto, pero normalmente el antivirus se está ejecutando en tu computador.
¿Okay? Esto está utilizando ciclos de CPU de tu computador, está utilizando memoria de tu computador, está utilizando múltiples cosas adicionales para poder escanear constantemente lo que está pasando en tu computador. Umbrella es distinto en este sentido. Umbrella te va a proteger el tráfico que está saliendo de ese computador hacia el Internet. Y esto no lo hace utilizando los ciclos de CPU ni de memoria que tiene tu computador, sino que para eso está este servicio que está en el cloud, que como comentaba era elástico, aumenta y disminuye basado en, en la demanda que está teniendo el dispositivo. Espero que con eso haya respondido tu pregunta un poco mejor. Buenísimo. Perfecto. Bueno, entonces, de nuevo quería agradecerles a todos y a todas por sumarse el día de hoy. Nada, de nuevo, recuerden que tienen la posibilidad de solicitar la demo y ahí aseguremos el éxito de esta prueba y que solvente cuáles sean los problemas que ustedes hoy en día quieren resolver con este tipo de soluciones. Muchísimas gracias.